16 de abril de 2015, se celebró en la ciudad de Cáceres, en el Bar Café María Mandiles, la exposición Papel y Cuerdas, de la pintora Janet Fernández. El título de la exposición hace referencia al material base utilizado para su consecución, pero también a la relación de dichos elementos. En la exposición se encontraron una serie de dibujos e ilustraciones realizadas con técnicas de grafito, acuarela y tinta china, mezcladas a su vez con el ensamblaje de cuerdas sobre el papel. De las piezas hacen referencias a temas vinculados de una manera u otra con la infancia. El circo, el mar, el colegio, los animales y la papiroflexia. Y dichos temas sirven como metáfora para hablar de otras cosas: el espíritu de superación, los derechos de las personas y la creatividad. De la recaudación obtenida fue destinada a beneficio de la Red Solidaria Popular de Cáceres para cubrir las necesidades infantiles de niños cuyas familias están en riesgo de exclusión social, viven en situación precaria, desempleo o con falta de recursos.